¡Sinvergüenza, tarambana, parásito social! ¿Me llamaba a Tito? Nos vamos de vacaciones a alguna playa de la costa, Isidoro. Pero te llevo para que hagas vida sana y te desintoxiques de tus andanzas nocturnas. ¡Dios! ¿De qué está hablando? ¡Mirate! ¡Entregado al desenfreno! ¡Despilfarrando toda mi plata! ¡Truán! ¡Descarriado, botarate! Teléfono, tío. Atienda. Yo después le recuerdo en qué insulto se quedó. Es del ministerio, señor coronel. ¿Una misión en el extranjero? Sí, señor ministro. Voy para allá. Isidoro, me surgió un compromiso. Vas a hacer el viaje solo. Gracias, ministro. La, 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 la. Niño Isidoro. Niño Isidoro. ¿Qué pasa? Un automóvil averiado. ¿Y para eso me despertás? Que se arregle. ¡Frená, desconsiderado! Hay que ser solidario. Hola, chiquita. ¿Problemas? No sé, no quiere arrancar. Ajá. Mi nombre es Cañones. Isidoro Cañones. Mucho gusto. Yo soy Cachorra. Tuviste suerte. Soy un experto en mecánica. Un desperfecto gravísimo, Sí, niño. Manuel, es necesario llamar a un auxilio para la señorita. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Y ahora cómo voy a llegar a la costa? Bueno, puedo hacer el sacrificio de llevarte en mi vehículo personal. ¿Y de verdad? Gracias, Isidoro. Muy bien, ¿vamos? Manuel, te quedas cuidando el vehículo hasta que llegue el auxilio, ¿estamos? Lo que usted diga, niño. ¿Por qué dejaste a Manuel allá? Porque una nena como vos estaba predestinada a viajar conmigo. Ay, Isidoro. Esa... Es una falla muy seria, señor. No, lo que pasa es que este automóvil no tiene una gota de gasolina. El niño me la hizo. Tiene razón el coronel. Es un truán. Dos, dos de mi pal, buen alta mar. ¡Ay, Isidoro, qué genial! Me meto en el ruido y no